Saludos, aquí estamos con... Hola, hola. Hola a todos los que miren este video. Saludos para todos. Aquí estamos haciendo la salsa deliciosa para las ricas carnitas y los ricos chicharrones. Así que bienvenidos todos los que vengan en camino. Aquí los vamos a esperar y como ya les dije, son todos muy bienvenidos. Entonces, aquí les sigo yo dando la salsa. Miren nomás, el paquete. Está más grande que yo casi. Sí, está bien grande, es lo que le estaba diciendo, que está bien grande. Sí, son de nosotros. Aquí cargamos con todo la Juar, andamos como la India María. Con todo. Con todos los tiliches colgando por todos lados. Pero felices, eso es lo que importa. Sí, es lo que importa. Sí, sí, sí. Y felices con que... salud, ¿verdad? Gracias a Dios. Con salud, gracias a Dios, que es lo primordial, ¿verdad? Sí, es lo primordial. Sí. Y lo bueno que vino a celebrar aquí, hasta California, sí, la fiesta en grande. Cumpleaños es el 5 de mayo, que fue ayer, sí. Pero ayer me la pasé trabajando todo el santo día, pero ahora disfrutando, gracias a Dios. Qué, sí. Bueno, qué bueno que disfrute el día. Sí, sí, dándole las gracias a todos los que nos están apoyando, sí. Todos los que vienen a conocernos. Sí. Entonces, pues es una gran bendición. Yo creo que es una bendición que la gente quiera conocerlos. Así es. Sí. Es una gran bendición porque, pues es lo bonito, ¿verdad? La vida es corta y tiene uno que disfrutarla al máximo haciendo cosas de lo mejor, ¿verdad? Cosas nosotros que... ya desde el año pasado. Aquí está una nueva amiga que conocimos este día. ¿De dónde nos visita? De Roseville, California. Oh, viene de retiradito. Sí, sí. Sí. Sí, ahorita vimos a su señor que sí, vinieron en familia, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno que nos pudieron acompañar este día acá. Sí, pues gracias por recibirnos. Y pues nos da un gusto conocerlos y verlos en persona. Porque nomás los vemos en los videos, pero teníamos sí, ganas pues de ya ve que ya somos varios. Uh-huh. Cada vez nos vamos, como ahorita ya la conocimos a usted y así vamos conociendo muchas más personas más, cada vez, sí, en cada convivio. Sí, y es bonito, yo creo. Sí, es bonito compartir. Sí, compartir. Y aquí estamos aprendiendo de la salsita que nos está haciendo en Esperanza. Sí, sí, porque yo no sé hacer. Se mira muy rica en el video, ¿verdad? Auténtica, sí. Mexicana. Sí, sí. Ajá, con todo orgánico, todo cosechado de nuestro jardín. De nuestra casa que tenemos ahí en Yellowstone, Nevada. Entonces esto lo trajo de su, sí, de su jardín. Es pura de cosecha de, del jardín. Es chile habanero, ya está asado y este es chile, me parece que es del Puya. Oh. Ajá, y este es tomatillo milpero, orgánico también de nuestro jardín. Me acuerdo cuando lo cosechan, sí. Ay, pero ¿cómo se ve? Mucho. Para agarrar así, miren. Pues, sí. Se mete al jardín y anda con sí. Sus tomatillos. Y luego las flores, ¿verdad? Que bien bonito. Sí. Afuera las girasoles y todo. Girasoles, bien bonito. Las dalias. Ay, sí. Pues las dalias, ¿verdad? Gracias por ver los videos. Sí. Ya vienen las plantitas bien bonitas. Bien bonitas. Sí. Sí, ya lo miramos que ya empezó otra vez a hacer su jardín. Es que para allá es muy frío y en el invierno pues sí. Todo se apaga, ¿verdad? Uh-huh. Pero tratamos de poner plantitas de las que vienen para atrás cuando el tiempo ya calienta. Sí. De las que nacen cada año, ¿verdad? Sí, de las que vienen cada año para atrás. Bueno, gracias, doña Esperanza. Nos vamos a despedir aquí. Vamos a ver si las muchachas quieren saludar. Oh, sí, gracias. Sí, claro que sí. Fue un placer. Sí. Gracias. Ajá. Un placer. Gracias, conocerla igualmente. Y pues gracias. Gracias. ¿Y tu nombre me dijo? Ángela. Ángela. Uh-huh. Ángela. Muy bonito nombre. Sí, sí, muy bonito nombre. Ay, gracias. Ok, gracias. Aquí vamos a seguir a ver si las sí. Muchachas quieren saludar. Dígales. Juanita. Hola. ¿Quieres saludar? Nomás un saludito corto. Pues un saludo para todas las personas de tu canal. Oh, gracias, Juanita. Y ahora vimos que trajo una amiga, Juanita. Sí. Vino una amiga a acompañarnos, quería venir a mirar a cómo hacen los chicharrones el tío Chori. Pues ya ves que están anunciando que son 150 libras, entonces va a haber mucho. Sí, vamos a comer mucho chicharrón. Vamos a comer mucho chicharrón. Y lo bueno que invitó a sus amigas porque siempre nos comenta que ellos están apoyando a todos los tíos y qué bueno que ahora pudo traerlas. Sí, allá todas mis compañeras miran los videos.
se lo perdieron, porque me imagino que fue una la valiente, pero qué bueno que siga trayendo más. Sí, poco a poquito van a ir arribando. Sí, van a ir llegando poco a poco. Ok, Juanita, entonces nos vemos. Y... Saludos para todos y apoyen a Roxana. Muchas gracias, Juanita. Aquí vamos a seguir. Repartiendo rosas. ¿Mande? Juanita trae rosas para todas las chicas. No, pero no fue en 20. Muchas gracias. No le hace. No, ahorita permítame. Gracias, Juanita. Ay, gracias. Qué bonita. Juanita anda repartiendo rosas a todas las madres. Un adelanto para el Día de las Madres. Un buen detalle. 551 dólares. Contentos estamos, es mejor que ya jugar casino, porque ahí casino se nos chillan en un segundo y aquí miren. De nuevo, y le voy a reclamar, y me lo paro de nuevo. ¡Así que maestro! Deja
lo que a usted le guste. Yo no sé por qué le pasa. Vivimos todos con gusto y placer a fe.
ya viene amaneciendo, y a la luna mañana quedó. Aquí están los tíos grabando, don Faustino Andrade, Teresita, tío Waldo. Allá al fondo está Margarita, con un amigo que nos va a visitar. Que Faustino quiere una rosa, mi rosa. No, él le va a dar el puro. Y acá don Rafael anda repartiendo flores a todas las madres. Trajeron para repartir a todos. Y así la estamos pasando. Ahí está Ramón y ahí está Susi, de Susi y Efraín. También Gerardo Torres. Nancy y Ulises, que visitaron de López. Antes de que se marchiten. Sigue don Rafael aquí repartiendo rosas. Sí, me le quita la liga ahí, por favor. Ahí están los dulces que hizo Tibaldo. Ahora le va a aparecer una cajetilla. ¡Hola, hola!